¿Roberto estará enojado mañana? ¿Será porque los rojos van perdiendo? Azules ganan fortaleza y llamada telefónica. ¿Injusta eliminación porque le tocaba a las mujeres rojas? Nuevo formato de eliminaciones. Todo esto y más. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Roger. Bienvenidos, pero antes de continuar, suscríbete para más videos. Recuerda que aquí hablamos de Hexatlón y Casa de los Famosos, por lo que no olvides suscribirte, por favor. Pero bueno, el motivo de este video es platicar lo que veremos y lo que vimos el día de hoy. Y es que lo que veremos mañana será juego por fortaleza, juego en circuito de contenedores explosivos, que viene acompañado de una llamada familiar, donde vemos escenas donde Roberto como que se muestra enojado. Así como que, así como, no sé, explotando de alguna forma. Quizá estamos pensando que es porque los rojos en ese momento, pues no se les está dando el circuito. Y posiblemente los azules estén ganando mañana o llevando la ventaja en ese momento. Ahora, la información sí mencionaba que azules ganaban toda esta semana. Entonces estamos pensando que mañana fortaleza sería azul. Una fortaleza que viene acompañada de una llamada telefónica. Y yo digo, a ver, si ya en la recta final, yo diría que hubieran hecho dos fortalezas, que ya no sufran. En otros realities, por ejemplo, como La Isla, ya en la recta final lo que hacían es emparejar la situación. O sea, todos comen lo mismo, todos duermen en el mismo lugar, todos lo mismo, ¿no? Para que no haya desnivel. Es lo que muchos proponían por la recta final simplemente de Hexatlón. Pero ya sabemos que así es el formato de Hexatlón y mañana veremos que azules recuperan fortaleza y rojos la perderían. Dale like si tú crees que sea de esa forma, si crees que azules ganan la fortaleza. Y dale comentario si dices, no Roger, se me hace que los rojos ganan la fortaleza. Ahora, el día de hoy pudimos ver que sí hubo eliminación. Obviamente yo hice la quiniela diciendo, ok, se me hace que el formato va a ser de esta forma. Pero no amigos, fue totalmente al contrario, sí hubo eliminación y perdieron los rojos como veníamos pensando y tuvieron que mandar, de hecho Nicole tuvo que mandar a Jaime contra Beta, ¿no? Una eliminación donde vimos que acabaron 4-2 a favor de Beta. Y viendo una triste despedida de Jaime donde muchos ya comenzaron a mencionar así como que, pues yo vi a un Jaime como que ya se quería ir. Yo digo que no, yo digo que Jaime sí le dolió salir. Yo vi a un Jaime muy triste al salir. Y yo vi a seguidores de rojos que ahorita se sintieron tristes por la salida de Jaime. Anteriormente decían, ya que esté la depuración, ¿no? Pero ahorita yo sí vi a famosos, seguidores de famosos, que les dolió la salida de Jaime porque era una persona, un atleta humilde. Entonces nunca mostró así como una actitud ni nada, ¿no? Estuvo totalmente de acuerdo con el equipo y vimos su triste salida. Como te digo, seguidores estuvieron bastante tristes. Ahora, otro tema que salió es que fue injusta su salida porque mencionaban que les tocaba a las mujeres rojas y no a los hombres. Por eso mencionaban, no es tan justo porque le tocaba a las mujeres, pero es algo que ya mencionábamos, ¿no? Que simplemente el formato de Hexatlón cambió en cuestión de eliminaciones. Incluso Kayla lo llegó a mencionar en un live, que el formato de las eliminaciones estaría cambiando. Ya en esta recta final no sabremos cuándo sabrán las eliminaciones, posiblemente las hagan espontáneas, así como que hoy jueves o viernes así de eliminación y el domingo no, domingo de tablero o algo así. Puede ser ese formato, pero de que veremos dobles eliminaciones las veremos. Pero bueno, dime lo que opinas, ¿te dolió la salida de Jaime? Dime en los comentarios. Y otro tema, otra pregunta que también queda, es si veremos que el próximo eliminado será un hombre o una mujer. ¿Ustedes qué opinan? ¿Crees que sea eliminaciones de hombres y después mujeres, hombres, mujeres? ¿O cómo crees que sea el formato? Yo creería que sería así, que serían hombres salen primero, o sea, van a duelo los dos, y después las mujeres de ambos equipos están en peligro. Hombres, mujeres, hombres, mujeres. De ser así, saldría nuevamente una mujer roja y sería Paloma. Pero eso lo vamos a ir confirmando conforme vayan pasando los días. Pero uno, dime en los comentarios qué opinas, qué piensas de la eliminación de Jaime. Estaré leyendo tus opiniones y con esto nos despedimos. Agradezco todo tu apoyo y tu comprensión. Me despido, yo soy Roger y nos vemos en un próximo videito, ¿vale? Cuídate mucho, te mando un abrazo y gracias por tus comentarios. Nos vemos al ratito, ¿vale? Cuídate mucho, bye bye.